Desde el lunes, los incendios en distintas zonas de Grecia han provocado la evacuación de miles de personas. La situación en Loutraki, cerca de Atenas, ha mejorado tras los esfuerzos de los bomberos durante la pasada noche. Los vecinos de la ciudad de Mandra, al oeste de Atenas, han podido volver hoy a sus casas. Se quejan de que no fueron alertados por las autoridades de la cercanía a la que se encontraba el fuego. No acudió ningún equipo de bomberos, no se tomaron medidas de protección. Hicimos lo que pudimos solos. Aún sigue activo uno de los incendios forestales. La preocupación que gira en torno a su extinción se debe a las ráfagas de viento, que hacen que el fuego se expanda con facilidad. Las temperaturas en el sur de Grecia alcanzarán los 44 grados centígrados a finales de esta semana, unas temperaturas que pueden reavivar estos incendios.